Bueno, kaixo guztioi, mila esker etortzeagatik. Placer bat da hemen egotea. Beste urte bat gehiago lortu dugu hemen gaude. Ongi etorri, Biboio amatasun laugarren jardunalditara. Ni meri naiz, histeriakoa, eta hasiko gara ja. Decía que bienvenidas a las cuartas jornadas Maternidades Biboio. Soy Mary, parte de Histeria, una entidad fundada en 2013 y que especialmente desde 2018 tiene un foco muy definido en torno a la producción de proyectos sobre la comunidad de la disidencia sexogenérica. Bueno, sobre, desde, con y para. En torno a las maternidades Biboyo estamos generando contenido desde 2020. Concretamente, casualmente, desde que conectamos las personas que formamos la entidad con el deseo de la maternidad y nos dimos cuenta del páramo de información con perspectiva feminista que había sobre el asunto. Así que dijimos, pues vamos a crearlo. Desde entonces hemos editado un libro escrito por June Fernández con varias entrevistas a madres referentes. Hacemos anualmente estas jornadas con los temas que más nos han dado que hablar durante los encuentros que tenemos durante el año. Y ahora estamos intentando poner bonitos una serie de podcasts sobre crianzas bisexuales. Os animo a que paséis por la web, ahí está todo. Os daréis cuenta de que no es nuestro fuerte comunicar lo que hacemos, pero en algún sitio de la web está todo lo que he dicho. Y en vuestras librerías feministas de referencia, el libro La tribu de las Amachus Boyo, del que os acabo de hablar. Yo sobre este tema quiero, sobre el tema de las maternidades no gestantes, quiero hablar desde las primeras jornadas, pero hasta ahora no he tenido las fuerzas para poder plantearlo. Y tiene que ver con que yo misma soy madre no gestante y me ha generado como mucha revoltura emocional que hasta que no he tomado como más confianza en mi rol de crianza, pues no he podido tomar esta palabra ni lanzar la invitación que he lanzado a estas cuatro amigas para seguir compartiendo junto a todas las que habéis llegado hoy aquí. La sesión de hoy se titula Maternidades no gestantes, dos puntos. Razones para la incomodidad. Ya ahí hay todo un spoiler de qué va a ir la conversación. Porque, ojo, solo hemos invitado a quienes en esta posición no gestante en sus crianzas han sentido incomodidades o en algún momento que les apretaban las costuras de este rol. Porque también hay personas que en su papel no gestante expresan no tener ningún problema. A ver, las haylas, pero hoy queremos fijarnos en la potencia del incómodo. Muchas gracias a las que esta tarde vais a compartir la palabra. Berta, muchas gracias desde Madrid. Gracias, Babet. Llevo ensayando toda la tarde decir bien tu apellido, quiero que lo sepas. Gracias, Ana, también desde Madrid. Y gracias, María, desde aquí al lado. Todas estas personas, y bueno, las que estamos aquí, vamos a compartir desde nuestras experiencias personales. Y antes de dar paso a estas voces, yo quería hacer como unas pinceladas generales de dónde se producen, ¿no?, estas maternidades Biboyo que vamos generando. Por un lado, evidente el marco social, cisetero, capitalista, que es en sí mismo antivida, ¿no? Antivida familiar, antivida medioambiental, antivida, antivida. Por otro lado, la pincelada en la que quiero traer que la trayectoria de donde vienen nuestras maternidades es una que hasta hace poco transcurría al margen del parentesco normativo, donde no había posibilidad de filiación legal. O sea, yo como madre no gestante hace 15, 18 años no hubiera
podido filiar a mis criaturas, hubiera tenido que hacer un proceso de adopción. Y a la vez, eso no impedía que esas familias se nombraran a sí mismas como familia, ¿no? Porque son maternidades pensadas, queridas, conscientes, muy planificadas y que tienen escasos modelos familiares disponibles al alcance de nuestro imaginario colectivo, lo cual, bueno, yo creo que ha supuesto en parte también una nuclearización de nuestras familias en la que no estamos del todo cómodas, pero que ha sido necesaria, pienso, para poder reafirmarnos, ¿no? Y última pincelada, aparentemente hemos optado por hacer concesiones a la norma y casarnos, por ejemplo, y a la vez nuestras construcciones de parentesco no dejan de ser una provocación simbólica a la institución de la familia y rompen con varios mimbres fundamentales como son la heterosexualidad obligatoria, la unidad monolítica de la madre, el dualismo de género y la consanguinidad en la filiación para dar paso a la intención sobre la biología, digamos, ¿no? Sobre todo esto hemos trabajado mucho en las ediciones anteriores de estas jornadas y podéis verlo en el canal de Histeria en YouTube. Luego os paso el link por aquí, por el chat. Y yo después de estas pinceladas ya voy a dar paso a las voces. La propuesta es que cada persona va a hablar 10 minutos y después abrimos la palabra a todas las que nos acompañáis aquí. En primer lugar, va a hablar Berta Gemacho. Ella vive exprimiendo el tiempo porque no quiere perderse nada. Se dedica a la investigación para el diseño y para cobrar un salario desde hace 10 años. Observa, fotografía y escribe por pulsión desde siempre. Llegó a la maternidad pronto, o al menos antes que su entorno, y de una manera invisible, sin haber gestado. Practica una crianza respetuosa y al margen de la norma mientras sigue buscando referentes y a sí misma. ¿Berta? ¿Hola? Hola. ¿Empiezo? Bueno, muchas gracias primero a Histeria, porque creo que este espacio es súper importante y es la primera vez que, al menos en lo que yo conozco, nos vamos a juntar para hablar de este tipo de experiencias en la maternidad. Así que voy a contar la mía y bueno. Luego, cuando hablen el resto, pues podemos comentar entre todas, entre todes, lo que queráis. Yo en 2019 decidí involucrarme en el proceso de reproducción de mi pareja para participar en la crianza de la criatura, que como sabéis, pues hay que involucrarse ya desde este punto para poder formar parte, como decía Mary, pues a nivel legal, ¿no? Mi pareja deseaba gestar, entonces, bueno, pues yo me involucré en este proceso y se quedó embarazada en enero de 2020, antes de lo que nosotras pensábamos, en el segundo intento. Nos metimos en casa en marzo de 2020 y, bueno, prácticamente no volvimos a salir hasta final de la primavera de 2021, por lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, ¿no? Y por esta situación de confinamiento, yo he tenido como durante varios años la sensación de tener la maternidad en el armario. Porque aunque la red cercana estaba al tanto pues del proceso y de cómo iba, con mucha gente no coincide en casi 3 años, ¿no? Entonces como que no sabía cómo contarlo. Me resultaba muy raro ponerme y escribir mensajes a gente conocida, pero con la que no hablo habitualmente. Hola, he sido madre, pero ha parido mi pareja, estamos bien, ¿tú cómo estás? ¿No? O publicarlo en redes, que no soy como una persona que publique ese tipo de cosas. Entonces, tener que contarlo de repente se convirtió en algo incómodo, como una especie de síndrome de la madre impostora o algo así. Y de ahí es lo que yo llamo doble salida del armario, ¿no? Por un lado, haber sido madre y contarlo.
Y por otro, haberlo sido sin haber gestado, que era como la segunda cosa que yo necesitaba contar. Y hay gente que me ha preguntado que por qué era importante para mí contar que yo no había gestado. Entonces me puse a reflexionar sobre ello, porque a mí simplemente me salía por impulso. Y sé que hay una parte en la que me aterraba como la idea de volver al imaginario de la heterosexualidad o incluso de escuchar como algún comentario bífobo. Y entonces lo decía corriendo como para salir de ahí rápido, ¿no? Y luego, por otro lado, intentaba evitar preguntas de cómo estás, cómo fue el parto, ¿no? Una vez ya había nacido la criatura, porque de alguna manera no podía soportar tener que negar esa vivencia que no había como sido vivida en mi cuerpo, aunque sí había estado, ¿no? Pero como no quería llegar a ese momento de la pregunta incómoda. Entonces, bueno, pues decidí que lo mejor era hablar de que era una madre no gestante, ¿no? O especificar que yo no había gestado en esa maternidad que a lo mejor contaba en un momento en el que estaba yo sola con la criatura, me encontraba alguien, etc. Y bueno, más allá de esto, cuando nació la criatura, intentamos desde el primer momento hacer una lactancia materna exclusiva y sorprendentemente funcionó muy bien, como que no hubo problemas de enganche ni de dolor, o sea, no hubo que insistir. Fue en todo momento así. Entonces, yo los primeros meses sobre todo me encargaba pues de cambio de pañales, de la casa y del porteo. Y tenía una conexión muy especial con la criatura en el porteo, ¿no? Iba como siempre en el fular y en el momento que no estaba pues lactando, pasaba mucho tiempo ahí conmigo. Y para mí eso era el vínculo que teníamos, ¿no? El vínculo físico. Y un poco más adelante empecé como a envidiar a gente que hacía lactancia mixta porque les permitía a la persona que no había gestado separarse un poco de la persona que había gestado en tiempo y en distancia y hacer como más actividades sola con la criatura. Para resolverlo, pues nosotras intentamos meter biberón, pero no quería de ninguna manera, entonces simplemente seguimos así. Y a los 14 meses comenzamos en la escuela infantil y ya notábamos que el vínculo era bastante más fuerte o que la separación era como mucho más difícil de la criatura con su madre gestante. Y se nos ocurrió, pensamos que lo mejor era que yo hiciese la adaptación porque iba a ser menos duro para la criatura. Y ahí es como cuando empezó la fase de rechazo más explícita, ¿no? O sea, empezó a generar como un montón de rechazo de la criatura hacia mí. Y cuando estábamos a solas, pues me empujaba, me pegaba, lloraba con mucha ansiedad, no quería que yo la calmase, no quería que me acercase y solo se pasaba cuando aparecía su otra madre, ¿no? Entonces, esta fase de rechazo ha sido una fase bastante larga y no solo era, obviamente, la parte de la adaptación a la escuela, sino todos los tiempos que mi pareja pues quería disfrutar de espacio personal o de descanso, yo estaba con la criatura a solas, ¿no? Y para la criatura, que ya estaba como completamente alejada de aquel vínculo en el fular inicial, yo era la persona que la separaba de su mamá. Y luego para su mamá, a la vez, pues yo era la persona que podía proveerle de espacio propio y de descanso. Y yo lo segundo lo llevaba bien, es decir, era el acuerdo que sin tener que hablarlo teníamos, pero lo primero me dejaba bastante destrozada, ¿no? Entonces, pedir ayuda a mi pareja en ese contexto era negarle su tiempo y yo eso era algo que no me iba a permitir. Entonces, simplemente me autoexigía más de la cuenta, o sea, me autoexigía más de lo que podía dar y sentía culpa de no ser capaz de calmar a mi criatura, de desear incluso que mi pareja volviera o incluso desear que no hiciera planes para no tener que enfrentarme a esos momentos. Y fue una época que duró casi hasta los 3 años y este verano, un poco antes de que cumpliera 3 años, el rechazo, pues tal como vino, se fue. Y ahora pues los vínculos siguen siendo diferentes entre sus dos referentes principales, ¿no? Pero se parecen un poco más a la vinculación que hacemos de adultas. O sea, no hay ansiedad, hay simplemente una relación distinta y ya está, ¿no? Y en todo este recorrido, pues he intentado ir entendiendo quién soy. Y a lo mejor ahora soy como
algo más parecido a una madre o me siento más madre. Pero, ¿quién he sido, no? ¿Y a qué podría haber mirado para reflejarme? Y voy a poner algunos ejemplos de algunos lugares en los que intenté buscar pues un referente o un espejo, ¿no? Y que no encontré, ¿no? Para también poner en situación a la gente que no vive este rol, como todas las cosas que constantemente, o todo el contenido que constantemente estamos consumiendo, cómo nos afecta, ¿no? Por ejemplo, sigo una revista que dice hablar de todas las maternidades, no solo de la maternidad heteronormativa, ¿no? Que habla, o sea, es una revista para madres. Y entonces esta revista habla de la decisión o imposibilidad de no ser madre, del método de ropa, de las familias con más de dos progenitoras, de las madres adoptivas, de los padres, de las madrastras, pero en ningún momento como que he encontrado algo relacionado con la experiencia que yo estaba viviendo. Habitualmente pues también leo textos sobre maternidad en revistas feministas. Un día estaba leyendo un texto que se llamaba El sexo de las madres, y este texto pues estaba articulado alrededor de la experiencia de la gestación. Y me resultó muy interesante también, pues, para entender esa parte que yo no había vivido. Y al final tenía una nota que aclaraba. Este texto habla de la realidad de las mujeres cis. Y realmente yo, como mujer cis madre, pues el texto tampoco estaba hablando de mí, ¿no? Entonces se me torció un poco todo. Y bueno, también leyendo libros sobre maternidades fuera de la heteronorma, quizás algún capítulo me he podido encontrar, pero he encontrado más cosas sobre las tecnologías de reproducción, los derechos legales, más que de la experiencia en sí misma a partir de ahí, ¿no? Y seguía buscando. Entonces, si mi experiencia tampoco está ahí, pues yo me decía, tengo que ir a buscar en las experiencias de los padres. Quizás tengo que mirarme ahí. Pero luego es como, ¿acaso un padre siente esta culpa? ¿Acaso un padre tiene que pedir espacio personal cuando no puede más? ¿O acaso las madres esperan de ellos lo que se espera de nosotras? ¿O un padre está constantemente obsesionado con no desequilibrar la balanza en la colaboración y en los cuidados, ¿no? Pues, a ver, a un hombre cis no se le exige esto, ¿no? Y sobre todo no se lo exige él a sí mismo. No tiene que demostrar que es una madre de verdad, que se ocupa, que sonríe, que es amable, que no baja la guardia, que no tiene malestares, que no, o sea, que lleva la carga mental, que reconoce constantemente el privilegio de no haber gestado, que no abandona, que no se desborda y que tampoco se enfada, ¿no? Entonces, la sensación de soledad, de incomprensión y de no encontrarme me ha tenido bastante contrariada a lo largo de este tiempo. Luego hablaré un poco de qué recursos he encontrado, pero sí que es verdad que este otoño, ya cuando había pasado toda esta fase de rechazo, pues leí un texto que me iluminó muchísimo y lo quería traer. Estaba leyendo el libro Hermana Otra, de Audre Lorde, y bueno, son unos textos que hablan como mucho del derecho a la ira, ella como mujer negra, lesbiana, feminista, ¿no? Pero bueno, a mí me ayudó un poco a perdonarme por el malestar que había tenido. Y os quería leer el fragmentito, bueno, la cita que me hizo realmente pues sentirme mejor con todo lo que había vivido, ¿no? Están hablando, es la entrevista que le hace Adrienne Rich a Audre Lorde, y están hablando del momento en el que tiene cáncer, y entonces Adrienne, bueno, están hablando un poco de que no encuentra. Que hay que distinguir en todo lo que ves alrededor de, pues, las cosas que están, de las vivencias que estás teniendo, entre lo que está distorsionado y resulta destructivo para el ser, o lo que te sienta realmente bien, ¿no? Entonces, Audre Lorde dice: ¿Cómo voy a vivir con cáncer sin sucumbir a él de todas las formas en que podría hacerlo? ¿Cómo tengo que actuar? Cuando te enfrentas a algo así, nadie puede decirte siquiera cuáles son tus posibilidades. En el hospital no paraba de pensar. Vamos a ver, tiene que haber alguien en alguna parte, una feminista negra y lesbiana que tenga cáncer. ¿Cómo se las arregló? Entonces me di cuenta. Oye, querida, por ahora esa eres tú. Leí todos aquellos libros y luego me di cuenta de que nadie podía decirme cómo hacerlo. Tengo que elegir aquello que me haga sentir bien. Y bueno,
Además de compartir estas palabras que a mí me ayudaron, sí que quería aprovechar el espacio para compartir algunos aprendizajes, algunos pensamientos en torno a nuestro rol en la crianza, por si alguien está en el proceso. Entonces, por un lado, y como todo en la crianza, esta frase, ¿no?, de todo pasa, a nosotras, por ejemplo, nos hubiera ayudado a superar mejor la fase de rechazo si hubiéramos sabido que realmente había una fecha de fin, ¿no?, y no hubiéramos intentado ir tanto contra el vínculo que la criatura tenía con su madre gestante. Luego, pues por otro lado, eso ya es más a nivel personal de nosotras mismas en este rol y según cómo sea cada una, reducir esa autoexigencia y sobre todo, pues saber que el hecho de no poder calmarla a lo mejor no es que estés haciendo, bueno, probablemente no es que estés haciendo tú nada mal, ¿no? Y bueno, que alguien cerca te diga, una amiga aleatoria, que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Como una vez a la semana o una vez al día, no sé, pero algo así hubiera estado genial para por lo menos creértelo, ¿no? Y bueno, por último, hay una parte que a mí me ayudó y fue buscar actividades en mi tiempo personal que me recargasen de energía para poder volver al cuidado, pues sobre todo en ese momento, en esa época de rechazo, ¿no? Entonces aquí sí que creo que hay un diálogo que nosotras tuvimos a posteriori, que es crucial con el resto de las personas que comparten crianza, sobre todo con las que han gestado, en el sentido de que estemos buscando ese tiempo fuera no significa que estemos como abandonando, y no estoy hablando de un tiempo descompensado, estoy hablando como de un tiempo equilibrado con la otra persona, ¿no? Pero no significa que estemos usando, o sea, que estemos ejerciendo un derecho, o sea, un privilegio, o que estemos abusando de un privilegio, o que estemos abandonando, sino que a lo mejor es que realmente ese tiempo personal necesitamos vivirlo fuera para poder volver con energía o continuar dentro, ¿no? Y bueno, yo qué sé, simplemente poder tener esa conversación antes de que surja ese miedo en las otras personas que están participando en la crianza. Y nada, creo que este espacio es súper valioso y a mí también, pues, encontrar personas que estaban viviendo lo mismo para charlar, para contarnos experiencias o para mandarnos abrazos y ánimos ha sido reparador. Así que, bueno, me parece interesante que ahora podamos compartir estas cosas también con otras personas y nada, deseando escuchar a mis compañeras. Sí, muchas gracias, Berta. Bueno, aquí no, nos aplaudes, hace así, me parece. Qué temazos que ya has planteado. Me he quedado con esa parte de, sin querer entrar, pero como, claro, está como las referencias de las paternidades o las maternidades, ¿no? O sea, como al final es súper binario todo, ¿no? O madre o padre, y en el medio no hay nada, ¿no? Y cuando eso no hay nada. Sí, quizás nos intentamos encontrar en madre y bueno, pues habría que ver si eso es lo que queremos, ¿no? Lo dejamos ahí abierto para la ronda de conversación. Nos vamos ahora con Babette Jenner, de nacionalidad francesa. Lleva 20 años viviendo en Barcelona. Se definía como lesbiana hasta el nacimiento de Anouk y desde hace algunos años ha añadido la etiqueta no binaria. Le gusta la introspección, la reflexión y el camino que vamos abriendo las familias que no entramos en la cis heteronormatividad y el poder compartir y ver que ya somos muchas. Babette, adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos y gracias, Histeria, por darnos la oportunidad de compartir nuestras historias. Pues Berta, o sea, gracias por tu, o sea, por lo que has contado. Muchas cosas que has contado también se parecen un poco a lo que voy a contar yo. Pues voy.
Yo la idea de la maternidad y la parentalidad es algo que llevaba dentro desde muy, muy peque. Y de muy peque ya recuerdo de que tenía bastante claro que sería madre sin gestar. Cuando tenía 5 años en Francia no sabía cómo iba a ser, pero estaba bastante convencida de que así sería. Luego el tema de la maternidad, bueno, con los años pasó en segundo plano y conocí a Genona y entonces nos planteamos pues hacer una familia y ya pues quería gestar y yo no, así que pues esto ha sido muy fácil. Y todo el proceso de reproducción. Es verdad que pudimos aprovecharnos de muchas historias de amigas, o sea, de información, ¿no? Sobre todo el proceso, o sea, consejos y tal. Pero luego cuando todo lo que toca la parentalidad, la maternidad, o sea, este compartir información, este compartir experiencias, se paró. O sea, creo que se queda más en lo íntimo. Y es algo que no se comparte. O sea, en nuestro caso lo vimos así. Y en nuestro caso, Renona no dio la teta, así que hicimos igualdad de cuidados desde el principio. O sea, si hubiera podido dar el biberón a Anouk y por la noche pues nos compartíamos, intentamos hacer 50-50 de cuidados para poder, pues, en una descansar, recuperarse del parto. También en el tiempo intentábamos, pues, tener igualdad también de tiempo libre, recuperar espacio individual un poco, también poco a poco. Y nos pasó algo que no lo vimos venir. Esto de querer ser supermadres y hacerlo todo perfecto, pues entramos entre ella y yo en una especie de competición, o sea, competición de cara a cuidar a Nook, ¿no? O sea, y tardamos en verlo e identificarlo, creaba tensión entre nosotras, y cuando lo conseguimos identificarlo, pues hablarlo, pues fue muy doloroso porque, claro, o sea, no teníamos ningún referente de esto. Pues bueno, pues o sea, lo hablamos y conseguimos encontrar, ¿no? Cada una el espacio en el que queríamos estar cada una. Y esto fue cuando Anouk ya tenía entre 1 y 2 años. Yo a raíz de esto, después como madre no gestante, me atravesó otra crisis. Tuve un momento en que ya no sabía quién era yo y entonces no sabía quién era yo para Anouk. Me había hecho muy mío el rol de madre, ¿no? Pero hubo un momento en que la palabra madre me creaba como un rechazo, o sea, no, yo no entraba en la casilla de madre, o sea, que en mi cabeza me había hecho. Y tampoco en la de padre, o sea, como Berta dice, ¿no? O sea, en madre o padre, o sea, ¿dónde nos situamos nosotras como madres no gestante? Y entonces recuerdo, o sea, en esta época muy concreta, tuve muy presente la niña que era yo de peque, que durante 10 años quiso ser un niño, y reconecté con este no binarismo, ¿no? O sea, nunca me lo había planteado en la vida. O sea, yo era lesbiana y ya está. No, no, no.
no me definía como algo más, ¿no? Y al ser madre, pues o sea, me pregunté quién soy, ¿no? O sea, soy madre, no soy padre, no, pero no sabía quién era. Y en esta época hacía terapia, entonces con mi psicólogo, pues sí, la verdad es que me ayudó muchísimo. Y entonces he conseguido recolocarme yo con mí misma, entonces, y podido volver a recolocarme con Anouk. Y he vuelto a coger el nombre de madre, porque, bueno, pues al final Anouk ya tenía 2, 3 años y ya me llevaba mamá, o sea que era. Lo he cogido y ya está. Y ya es lo que es un poco lo que quería contar hoy. Sí, gracias, Babet. A tú, gracias. Vamos a dar paso ahora a la palabra de Ana Murillo, que está por ahí en un cuadradito. Ahí te veo, sí. Ella, licenciada en psicología, después de muchos años dedicada a la organización de eventos y gracias al parón pandémico, decide cambiar de vida y pone en marcha junto a otras dos socias, Mary Read, librería LGTBIAQ+ y transfeminista situada en Madrid, que se ha convertido 2 años y medio después en un lugar de encuentro y referencia para toda su comunidad. Hola, hola a todas. Me sumo al agradecimiento de mis compañeras a Histeria, un oasis en este desierto de compartir maternidades vivolleras. Cuento brevemente mi experiencia. Yo tengo 46 años y soy una de las madres de Luca, que acaba de cumplir 2 años. Es cierto que si alguna vez pensé en ser madre, era una idea que desechaba rápidamente. Cuando Sandra, mi pareja, después de un par de años de relación, me lo plantea seriamente, tuve también que hacerme preguntas. Me di cuenta de que la única razón por la que no había querido hasta ese momento ser madre era porque tenía interiorizado que una lesbiana no podía ser madre. Y porque no dejábamos de ser un peligro para las infancias. Todo, bueno, pues eso depende también de dónde te has criado, cómo te has educado, ¿no? Y al final ese pozo que te va quedando. Una vez identificada la razón, pues me quité ese peso de encima y ahora soy la otra madre de Luca. No tuvimos ninguna conversación sobre quién iba a gestar, estaba como bastante claro por edad y por deseo. Ya nace la criatura y tienes que hacer frente a la percepción social sobre qué es ser madre, qué se espera de una madre, quién puede ser madre, ¿no? El dicho de madre no hay más que una está perfectamente instalado en la sociedad y yo creo que la imagen que se tiene de una madre no gestante es la de que no es una verdadera madre, que como que estás acompañando o apoyando en la crianza de la criatura. De este planteamiento me molestan varias cosas, pero especialmente destacaría la asimilación que se hace de la no gestante, como ya han dicho mis compañeras, con la de un padre en una pareja hetero. No somos el padre, no queremos serlo, hemos decidido de forma consciente que nuestra criatura no tenga padre. Nuestra familia no está formada por una pareja hetero. Y entonces, buscar equivalentes o asimilarnos para que el señor o señora de turno te haga la pregunta para que puedan entender, a mí me resulta realmente insultante. La otra cuestión que me molesta también es la centralidad que más tarde o más temprano adquiere lo biológico y lo genético. Me pasa incluso en mi propia familia que adoran a Luca, ¿no? Pero es como, bueno, que genéticamente no comparte nada con nosotras, ¿no? Y es como, pues, o sea, pero ¿qué pensáis? ¿Que genéticamente
somos como, ¿no? Que tenemos que salvar nuestra genética de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de reproducción asistida, que tuvimos cuatro intentos, un aborto entre medias, pues buscabas información y recuerdo foros de Facebook de lesbianas, de maternidades en el que las propias lesbianas hablaban de utilizar el método ropa para que tuviese un vínculo genético con la no gestante, ¿no? Hijo, a mí esas cosas que provienen incluso del propio colectivo, sin entrar a juzgar decisiones particulares de cada una, me parece también que es algo que como colectivo deberíamos revisarlo. Está llegando mi hijo, a lo mejor ahora lo escuchas, es su fiesta de Navidad. En muchas de las experiencias que también he leído en publicaciones online, en blogs, sí que siempre percibo como una cierta competitividad entre la madre gestante y la no gestante. Entonces, de repente sí que me encuentro con madres no gestantes necesitando hablar constantemente del tiempo de cuidados que le dedican a la criatura, ¿no? Las tareas de las que se ocupan como para recibir esa validación social y ser reconocidas también como madres verdaderas. El vínculo entre la gestante y la criatura se da por hecho incluso antes del nacimiento y con la no gestante, que va a ser su otra figura de referencia y apego, se va construyendo con el tiempo y de formas muy distintas. Y yo creo que esa no aceptación de que el vínculo es diferente y esa búsqueda de validación social es la que nos genera mucha frustración. Y creo que esos mensajes que lanzamos hacia el afuera para buscar esa validación pueden llegar a reforzar el argumento de que la no gestante no es una verdadera madre. ¿Qué creo yo que ocurre? Que en este sistema cis heteropatriarcal no puede aceptar la existencia de dos madres, ¿no? Y necesita ponernos etiquetas a cada una de nosotras para volver a ejercer control sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos y de las boyeras, nuestras vidas, para seguir diferenciándonos de la familia heteronuclear y que nunca alcancemos el ser una verdadera familia. Yo creo que madre gestante y no gestante son categorías e identidades impuestas que las lesbianas hemos comprado, les hemos dado sentido, que con ellas nos hemos intentado explicar a nosotras mismas gran parte de nuestra frustración y debacles emocionales. Se me ha ido esto. Para acabar, por lo que escucho a amigas y compañeras y que también me pasa a mí misma, querría nombrar el estado de vulnerabilidad y amenaza social, política incluso. Ahí está lo que ha pasado en Italia con las parejas de lesbianas madres, en el que nos encontramos las madres no gestantes. Nuestra pelea es contra un constructo social, el de ser madre, con todo el peso que eso posee, que se nos queda pequeño, que nos limita y que no da respuestas a nuestra experiencia. Es un espejo en el que nos miramos y el reflejo que recibimos está totalmente distorsionado. Ahora Luca es pequeño, tiene 2 años, tiene dos mamás y así lo verbaliza. En el futuro tendremos y tendrá que hacer frente a las posibles violencias por ser hijo de boyeras. Y además, en mi caso de madre no gestante, con el miedo de que él, al igual que la sociedad, cuando crezca en algún momento, también piense que madre no hay más que una. Es un miedo paralizante en muchos casos, irracional muchas veces, pero es como muy palpable, ¿no? Como que lo vives muy físicamente. Así que mi deseo es encontrar
referentes de madres no gestantes y poder construir la maternidad de otra manera. Gracias y perdón porque me estoy quedando sin voz. Bueno, gracias a ti. Ya bebe agua o lo que pilles por ahí. Bueno, es que bueno, están saliendo muchos temazos, no quiero entrar a ellos. Luego vamos a recuperar fragmentos de la intervención de Babette y fragmentos de tu intervención, ¿vale? Cuando abramos el debate. Y venga, sí, va, bueno, no comentamos. Seguimos para adelante. Ahora va a intervenir María Murdeán. Desde 2006 dirige con Sony, una editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San Francisco. Con Sony, desde 1996, produce cultura crítica y en la actualidad apuesta por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada, la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Desde el campo expandido del arte, la literatura, la radio y la educación, ambiciona afectar el mundo que habita y afectarse por él. Hola, audio. Hola, pues bueno, estoy emocionada, la verdad. Me he quedado sentada más de lo que esperaba que podría estar, porque me ha gustado mucho escucharos. Si hago movimientos raros, disculpádmelos. Nada, lo dicho, me ha encantado escucharos. Y me da esta pena que me toque hablar a mí porque me estoy emocionada atendiéndoos. La verdad, está siendo un gusto. Gracias, Berta Baedana, y gracias, Mary, mi querida Salazar, a la que te llevo en el corazón desde hace muchos años. Ya lo sabes que sí. Me voy a empezar por la potencia de la incomodidad que has dicho, ¿no? La potencia de la incomodidad que me ha gustado mucho esa presentación que decías. Creo que la potencia de la incomodidad, en realidad, es que la incomodidad está adherida a la idea de identidad. Es inevitable, ¿no? No, o sea, yo creo que no hay ni una sola identidad que no venga acompañada de cierta incomodidad. Creo que tiene que ver muchas veces con la obsesión de construir la identidad sobre la idea de sujeto, que bien sabes, mi querida Salazar, que es algo que a mí me molesta bastante, y que yo tengo una gran admiración por la idea de construir, de la idea del predicado en la construcción identitaria, ¿no? Que la proponía Deleuze. Entonces, creo firmemente que esta obsesión por el sujeto identitario genera incomodidad porque genera dificultad y porque genera imposibilidad. Es imposible llegar a ser un sujeto perfecto. Las identidades a las que aspiramos desde el sujeto son imposibles, que nos generan frustración continuamente, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí podríamos hablar de la incomodidad como madres no gestantes, pero como boyeras, quien no ha transitado también por el no sentirse nunca lo suficiente, algo, ¿no? No solo esto. Entonces, yo creo que el problema ya empieza desde ahí, desde la construcción de lo identitario como sujeto. Yo muchas veces en esa idea del predicado que dice Deleuze, que dice que sería muy difícil que habláramos así, ¿no? Y que estuviéramos hablando continuamente en el predicado, es verdad que la identidad la necesitamos para presentarnos, pero a mí me gusta muchas veces decir que, por lo tanto, si yo hablo en predicado, pues yo mujereo, hombrereo, boyereo, heterosexualeo poco, pero también bisexualeo, madrastreo, madreo, padreo, editoreo, artisteo, deporteo, enfermeo, y podríamos estar ahí en miles de acciones de sujetos por los que he predicado, perdón, más que sujetos predicados por los que transito, ¿no? Y que los que me siento mucho más cómoda, porque ahí todas las imposibilidades, todas las deficiencias en esos predicados donde nos vamos a encontrar son muchos más laxos que esa noción tan férrea de sujeto que me define como algo, ¿no? Bien sea mujer, hombre, etcétera, 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 ¿no? Yo como comparto con Babette lo que contaba, que si decía que si alguna vez tenía claro que si iba a ser madre, sería madre no gestante. Yo, bueno, por aquí está mi madre ahora mismo ayudándome con las
con la comida y con abrir botes de pisto que ahora mismo no puedo, hacer ni lo más cotidiano ni lo más absurdo por una dolencia. Y ella, bueno, pues desde que yo me declaro como, me identifico como lesbiana, pues mi madre y yo misma damos por hecho que no tendría hijas. También por eso, porque yo tenía muy claro que no tendría criaturas, no sería madre, porque yo tenía muy claro que desde luego si lo iba a ser madre no gestante. Yo no tenía ningún interés en pasar en ese proceso, pasar por ese proceso físico. Pero no era en mi caso no era un deseo especial, es decir, si llegaba en algún momento de alguna manera, pues bien, pero eso siempre desde la condición de que no fuera yo la gestante y si no pasaba, pues oye, pues fenomenal también. La vida, sin embargo, yo me encontré en una tesitura en la que me vi siendo madre sin haberlo planeado. Mi historia es muy diferente y mi familia de la que os quiero hablar está compuesta por dos madres y un padre, que es algo que me gusta mucho, que no está exento tampoco de conflictos, pero no creo que haya tenido más conflictos que una pareja al uso o una familia de dos padres, madres. Mi pareja actual, cuando entonces estaba sin pareja, se quedó embarazada. Así que, como no tenía pareja, en realidad a la primera persona a la que invita en la crianza es al padre de la criatura. Que en ese momento, pues eso, al no ser pareja, Raquel podría haber seguido con el proceso por su cuenta, pero decide invitarle a él a la crianza y conformar ya desde, pues eso, de estar separados, pero ser padre y madre de la criatura. A los 2 años aparezco yo. Con lo cual, mi pareja vuelve, Raquel vuelve a hacer otra invitación a esa familia, que en ese caso es a mí, pero bueno, yo no me quise o no me vi siendo madre porque tampoco quería quitarle el protagonismo a la madre gestante. Me sucede un poco también lo que decís de esa cuestión de la competencia, pero en mi caso todavía es más difícil porque yo no estoy en muchas de las cuestiones que habéis contado al principio, en las decisiones primeras, en toda esa parte yo no estoy, ¿no? Entonces, mi situación ahí es diferente, pero al mismo tiempo, entonces necesito encontrar mi lugar y al mismo tiempo quiero ser muy respetuosa con la madre gestante y bueno, lleva un proceso de investigación, de ir viviendo para ver en qué situación colocarme. Estuve trabajando mucho investigando sobre la idea de madrastra para posicionarme allí, pero mucho de lo que investigaba, también como lo que habéis contado previamente, estaba muy enfocado en el mundo heterosexual. Me ha encantado Ana Murillo todas las reflexiones que hacías al respecto, por cierto, y a mí me pasaba un poco eso también en el concepto de madrastra, ¿no? Lo que comparto totalmente lo que has dicho de madre gestante, pero también pasa si de repente te quieres posicionar como madrastra, de repente, por supuesto que encontraba muchos escritos que deconstruían el concepto de madrastra y lo alejaban del cuento, lo alejaban de la idea de aquello oscuro y nocivo, pero era desde una perspectiva tremendamente heterosexual en la que yo no me veía para nada. Entonces, después de darle muchas vueltas y también muy contenta con la idea de construir, la idea de encontrar una forma positiva de ser madrastra, utilizando la noción de amahorde que viene del euskera, que en realidad sería como segunda madre o la madre que sustituye o algo así. Bueno, no sé. Yo empecé a construir mi discurso ahí, a encontrarme cómoda, a generar un discurso y de repente la sorpresa que en un artículo sobre maternidades y otro tipo de familias y familias con más de un progenitor que hizo June Fernández en Pícara, June nos entrevistó, me entrevistó a mí, estuvimos hablando de eso, de la gurasotasuna, bikote asaratago, era Arago, era el título del reportaje, que viene a decir que, pues eso, familias más allá de la pareja. Y entonces me gusta mucho cómo June interpreta lo que yo le conté, porque dice que en un momento dado
es la criatura quien me adapta a mí, ¿no? Y es totalmente cierto. Es una anécdota muy concreta, y es que cuando Beñat estaba en la ikastola y era pequeño, llegó llorando y dijo que tenía que hacer el árbol genealógico y había dos agujeros solo, y que eso, que a ver qué hacía, que eso no podía ser. Se puso a llorar, fue un drama, y era como, bueno, o sea, hacemos otro circulillo al lado con un boli, a ver lo bonito que queda. Y vino muy disgustado porque decía que no podía meterme a mí, ¿no? Y entonces decía, porque claro, yo tengo dos madres y un padre. Y entonces ahí de repente fue como toda la madrastra, toda la madrastrea y todo el lío que yo había generado, todo el discurso. De repente me di cuenta que había que sobre todo con la primera persona que había que construir eso era con mi hijo. Que lo que tenía que hablar era con Beñat y ver dónde nos posicionábamos y ver cómo posicionábamos la familia. Entonces, desde ahí, de repente, fue así, fue a partir de hablar eso. Además, nuestra familia es compleja ya no solo desde, o sea, es amplia no solo desde ahí, sino que el padre y madre de Raquel también están separadas, con lo cual, los míos también, con lo cual imaginaros ya toda la abuelada que tiene Beñat, o sea, tiene un montón de abuelos y abuelas, que le dijimos, ¿quieres que hagamos más círculos? Dijo, no, no, ahí ya con dos oficiales me va bien, el resto, pero entonces empezamos a hablar mucho de esto, ¿no? Y en estos tres círculos marcaron mucho cuál era mi relación, porque mi relación con él y mi rol. Entonces desde ahí empezamos a construirme, empecé a construir más como madre que como madrastra, como madre gestante, empezamos a ser madre no gestante, perdón, y empezamos a ser dos madres y un padre. El padre también tiene una pareja, pero es más la pareja del padre que no se sitúa, no tiene tampoco la necesidad, yo creo, ¿no? Entonces, desde ahí fue bonito el proceso, cambió mucho, cambió en pequeñas cosas, cambió también en en mis responsabilidades, cambió en que empezamos a ir pues a las reuniones de la ikastola con el profesorado, pues vamos los tres. Que Beñat ya tiene 12 años, que juega rugby, está jugando a rugby, entonces pues todo el mundo pone, ¿no? Cuando las comidas, la criatura más dos, y nosotros somos la criatura más tres. Pues no sé, empezar a situarnos así. O yo qué sé, pues diferentes situaciones que se van dando, diferentes situaciones que se van dando en la ikastola, sobre todo, o en las extraescolares, pues presentarnos, también toca la guitarra, pues cada vez que hace una audición, ir los tres, posicionarnos, reivindicar esa familia de tres, para mí está siendo más el lugar de investigación y de lucha más que mi posición de madre no gestante. Y quizás está habiendo algo ahí que se está haciendo muy bonito, porque claro, al principio imaginaros, como ya estaba el padre, ya estaba la madre, a mí la gente de la ikastola era como, pero ¿esta señora quién es? O sea, la gente pensaba que era la cuidadora, pensaba que era, pues había quien decía, será la pisuquide, la compañera de piso de la madre, que era, coño, ¿cómo va a ser la compañera de piso? Por favor. O sea, pero bueno. No nos ven que nos comemos los morros, pero bueno, da igual. La compañía de piso que nos llevamos muy bien, que puede ser, ¿por qué no? Y entonces, pero claro, cuanto más ha ido apareciendo, realmente lo que ha sido interesante está siendo eso, ¿no? Y luego también la relación con el padre, los roles de cada cual, cómo nos hemos decidido, cómo nos hemos ido encontrando. Todo con muchísimos conflictos, por supuesto, pero vuelvo a decir que no más que las familias tradicionales que yo veo, padre-madre, que tienen conflictos. Muchas veces además no resueltos. En nuestros casos creo que nos estamos sentando muchas veces a hablar entre pues con el padre, con la madre gestante, con mi hijo, y todo está generando una situación que está siendo pues muy divertida, y creo que nunca jamás me habría imaginado una familia mejor de la que tengo, porque me gusta mucho que no seamos además solo dos, que seamos tres, y que además yo que había decidido, yo siempre digo, yo no soy homosexual, soy homosentimental, mi construcción como boyera es política, y me he querido construir políticamente como lesbiana porque no he querido compartir mi vida con un hombre cis, y ahora no solo comparto con uno, sino con dos, o sea, el padre, el niño, o sea, de repente es como, madre mía, vaya tinglao, pero estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo muchísimo y sí, con muchas incomodidades y muchos conflictos,
Pero me encanta estallar la heteronorma, me encanta estallar la idea binaria en todos los sentidos y que de repente presentarnos ahí los tres y que todo el mundo flipe y que de repente vean ahí al padre de Beñat Aguilla hablando, no, porque claro, no, como ellas viven, entonces yo les veo a todo el mundo haciendo sus cábalas, pero entonces este señor, pero entonces ¿quién es la madre? Pero entonces ¿cómo? ¿Y la otra? Entonces, bueno, pues eso está siendo, y es muy político, y es muy político. Luego, pues toda la evolución, cómo Beñat al principio estaba siempre reivindicando a sus dos madres, entonces también había momentos que de repente entonces las profesoras decían, pero anda, pero ¿y entonces este señor quién es? Ah, que también tiene un padre. ¿Cómo eso está evolucionando ahora en el instituto? ¿Cuál es la posición que tiene Beñat también ante eso? Que igual hay momentos en los que le da más vergüenza de la que le daba antes. Bueno, cómo todo va evolucionando y cómo todo se va construyendo y una vez más cómo todo es predicado y está en pleno movimiento. Y nada, que me podría seguir enredando mucho más, pero no quiero hablar más ni acaparar más. Y que Mila Esker, como veis, mi posición es diferente. Creo que por eso además Salazar me invitaba, pero agradezco mucho porque estoy muy acostumbrada a hablar desde con Sony y a veces y tener la posibilidad de reflexionar públicamente sobre esto, que también para mí ha sido muy difícil, quizás porque he pasado por tantos tránsitos y lugares que no he sabido muy bien cómo hacerlo hasta creo ahora. Así que muchas gracias María de corazón y a todas vosotras por darme la posibilidad de compartir esto. Mi esker. Bueno, muchísimas gracias María, Ana, Babette, Berta, porque habéis compartido aquí vuestras experiencias de vida para que podamos encontrarnos y ver los caminos que estamos haciendo en directo, según los vamos encontrando. Gracias por exponeros. También gracias a las personas que habéis venido. Parece que me estoy despidiendo la sesión, pero no, no estoy despidiendo la sesión, pero es que me viene como mucha esta palabra de agradecer, pues bueno, por lo que digo, ¿no? Porque son experiencias personales que estamos compartiendo y eso siempre es una exposición extra. Me quedo con esta última parte del movimiento de los predicados, ¿no? De madrear, luego lo uno. De repente con esta idea de, bueno, es que no, esto no es una guía, o sea, la guía no existe. Esto se parece más a un compartir entre varias. Y yo creo que me voy a callar. Y voy a preguntaros a vosotras si tenéis algo que comentar. Os invito a que comentéis, a que participéis. Amigas, es el momento, amigues, es el momento. Laura. Yo es que de esto tengo muchas ganas de hablar. A ver, yo ahora mismo estoy en una situación súper jodida. Me separé de mi pareja hace 7 meses, va a ser ahora. Tenemos una niña que va a cumplir ahora 2 años. Y bueno, pues a ver, todo lo que he oído, por supuesto que me bulle. Creo que, claro, cada caso es un mundo, ¿no? Y que yo estoy ahora mismo en un momento en el que ni siquiera soy capaz de hacer un discurso político porque estoy muy metida en lo emocional, ¿no? Para mí, me encantaría estar despotricando de los roles y del padre y a nosotros la biología nos ha jugado ahí una mala pasada. Yo no entiendo todavía muy bien qué es lo que le pasó a mi pareja. El caso es que, bueno, así como el gran titular para mí de la maternidad no gestante. Es algo así como que, bueno, cualquier mujer nacida mujer, educada como mujer, tiene un concepto de la maternidad que a pesar de nuestros feminismos que creemos que hemos deconstruido mucho, cuando te pones en situación tienes que deconstruir mucho más, ¿no? Y te aprieta, te construye, no sabes muy bien dónde te tienes que colocar, cómo lo tienes que hacer, quién eres. Si esto, que es realmente difícil, o por lo menos para mí lo ha sido, ¿no? Pero creo que es algo que cuando lo comparto, o cuando lo he compartido con otras madres no gestantes, suele ser así. Si tienes una persona al lado que te lo pone realmente difícil, es una putada, porque ahí no sabes ni dónde estás. Yo he salido, bueno, he tenido la suerte de trabajar en casa,
de ser la que ha estado con la niña en casa a solas el mayor tiempo, ¿no? Porque ella sí salía a trabajar, entonces la sensación de solo poder ser la madre que quieres ser y sentirte libre con la niña cuando es cuando no está la otra, sin ninguna posibilidad de debate. Hemos estado en terapia de pareja bastante tiempo, ¿no? Pues yo qué sé, intentando que las cosas funcionasen, ¿no? Y bueno, al final pues no han podido funcionar. Ahora yo siento que tengo una relación, ¿no? Cuando Berta contaba su situación, menos mal que no me he encontrado con una situación así, ¿no? Porque yo he tenido a la niña, a pesar de que la madre gestante está usando la lactancia como agarradera total, ahora mismo tenemos una custodia en la que paso horas al día, como 8 horas al día con ella, paso mucho tiempo con ella, pero no he sentido ese rechazo, ¿no? Entonces, joder, si hubiese sentido eso, seguramente hubiese tirado la toalla. Bueno, ahora mismo pues eso, en la guerra de la separación, que es complicada, ya está. Y una de las cosas con respecto a lo que decíais del rol del padre y tal, bueno, pues así en las últimas conversaciones con mi abogada, ¿no? Porque ya está súper agarrada a la lactancia para no llegar a tener una custodia compartida al uso, ¿no? En la que podamos ir pasando días completos con la niña, entonces pues seguimos haciendo cambalaches por horas. Y quiere seguir así durante años, ¿no? No tiene ninguna intención de que cambie la historia. Entonces, mi abogada me decía, fíjate qué curioso, ¿no? Que siendo dos mujeres, a quien tienes enfrente está como apoyándose en los pilares de una parte de la legislación que ya lleva casi 10 años en desuso, ¿no? Que es al final la madre, la biología, la lactancia, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y ahora, pues siempre se tiende a dar custodias compartidas, ¿no? E incluso en el peor de los casos, que seas un padre ausente, ¿no? De lo peor, de lo peor. Y entonces me dio por pensar, es que si yo fuese un padre, con el nivel de implicación que yo o cualquiera de las madres no gestantes a las que conozco, ¿no? Si fuese un padre, con el nivel de implicación que tenemos en la crianza de nuestras criaturas, estaríamos endiosados. Seríamos los repadres, ¿no? Iríamos por la calle y nos harían la ola. Y sin embargo, en la situación en la que estoy es, ¿qué eres? ¿Qué eres? O sea, yo no he pretendido nunca tener la etiqueta de madre no gestante tan presente, pero no me ha quedado otra. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Un poco, podría seguir contando muchas cosas, ¿no? Pero este es mi testimonio y un poco poniendo la nota discordante a esto que, bueno, pues que siempre hay dificultades. Entiendo que el primer año de crianza es durísimo y que da lo mismo quién haya del otro lado, ¿no? Y que, aun queriendo hacerlo bien y creyendo que mi pareja y yo llevábamos 15 años juntas y, bueno, siempre he considerado, ahora veo muchas cosas que antes no veía, pero creo que éramos una pareja bastante estable, bastante sólida y se nos ha ido a la mierda. Así es, así que, bueno, ahí lo dejo. Bueno, gracias Laura por tu palabra, por compartir también tu momento. Pues sí, en tu relato has nombrado muchas veces como la palabra biología, ¿no? Y es esto que nos pasa, que por muchos ejercicios de construcción que hayamos hecho, o por mucho que queramos vivir en un mundo deconstruido, pues al final, según qué decisiones de crianza tomes, por la biología. Tiene su centralidad, ¿no? Eso está también en el relato de Berta, bueno, y en el de muchas que hemos elegido ese modelo, ¿no? Y es curioso porque al final nuestra forma de filiar no tiene nada que ver con lo biológico ni la genética, ¿no? O sea, tiene que ver más con una intención, con un proyecto conjunto, y sin embargo, pues bueno, en algunos modelos de crianza, pues adquiere mucha, mucha presencia, ¿no? Hasta este punto, por ejemplo, que tú has nombrado en tu caso. Compañeras, están abiertos los micrófonos para que toméis la palabra en cualquier momento. Si no podéis conversar con el audio, con la cámara, está el chat. Este es nuestro momento. Decir. Gracias, adelante. Bueno, pues hola a todas.
Muchas gracias a las compañeras de Histeria por organizar esto. Yo me sumo también porque creo que a mí me están atravesando 200.000 cosas también. Es una gozada escucharos y también gracias por compartir, ¿no? Por sí, abriros aquí un poco en lo colectivo, ¿no? Bueno, a mí se me están ocurriendo millones de cosas. Me he hecho aquí como un mini esquema para ver si os las puedo trasladar porque realmente, bueno, me encanta escucharos, ¿no? Claro. Me ha gustado por empezar por el final, escuchando a María, que hablabas de este escenario poliamoroso, ¿no? O de, digamos, de otra organización familiar, ¿no? Porque yo también estoy en una relación desde hace ya 5 años y medio, somos tres, y esto, bueno, os lo comento porque, bueno, aquí podría hablar muchísimo, pero para lo que quería ahora trasladaros es que justo el otro día hablaba con una de mis parejas que no es la mami que ha gestado, yo soy la que no ha gestado, y me hablaba precisamente de esta figura de la madrastra, ¿no? Y me decía, sí, tía, las no gestantes tenéis mogollón ahí que, bueno, que poner en común y que batallar, pero las madrastras, ostras, esto también, ¿no? O sea, como pensándolo un poco casi como en círculos concéntricos, ella me decía, ostras, las madrastras, que esto es como el colmo de la generosidad, en su caso muy implicada con las peques también, ¿no? Y bueno, que tienen también una relación ellas muy bonita, ¿no? Y yo tengo dos hijas mellizas de 6 años y medio y tienen una relación muy bonita, ¿no? Con esta pareja mía también, ¿no? Pero bueno, y eso me dio mucho que pensar, ¿no? Porque dije, ostras, claro, cuando nos salimos un poco de este marco binario, ¿no? En este caso que estamos hablando de la que gesta, la que no gesta, y tenemos ¿no? a otras personas en nuestra vida, claro, ahí no sé, como que piensas incluso en esas, eso, como en esas distancias mayores o en ese lugar todavía menos entendible para la sociedad o que recibe, bueno, unas miradas y unos comentarios, ¿no? De, bueno, ¿y tú por qué te implicas tanto, ¿no? Si tiene cuentas, tampoco son tus hijas, ¿no? Imaginaos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto de la madrastra, jo, tenemos que pensarlo y creo que también tiene un montón de potencialidad, ¿no? Yo estaba pensando con esto de la etiqueta, que también me acuerdo que Mary me escribió y me decía, oye, ¿tú conoces otra forma de nombrarnos que no sea, ¿no? Las mamis no gestantes? Y yo le decía, jo, pues en realidad no. En realidad, no me he cruzado todavía, ni en compartiendo con compañeras, ni en cosas que he leído, con otra etiqueta para nombrarnos, ¿no? Creo que nos pasa con esto de las identidades, como siempre, que quizás las seguimos necesitando, ¿no? Las identidades, ya sabemos, ¿no? Son ficciones políticas, son un rollazo, nos encorsetan un montón, pero es que a veces las necesitamos como un lugar de encuentro. Hoy estamos hablando aquí de, oye, las que no hemos gestado, ¿no? Igual, un reto que tenemos, por supuesto, es darle una vuelta a todo esto, inventarnos otras categorías y, por supuesto, deconstruir esta muy bien, como comentabais todas, ¿no? Ana, Berta y todas, lo de, bueno, esta categoría, ¿cómo nos, no, pues eso, nos encorseta y mucho y es un rollazo, ¿no? Que parece que sí, que es impuesta y que parece que es que la tenemos que llevar para que se nos entienda ahí fuera, pues pasemos de ella, ¿no? O utilicémosla en la medida de que nos sirve para darle mil vueltas y pensarnos eso de otras maneras, con otras fórmulas o como queramos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí tenemos desde luego un reto gigante, ¿no? Yo también estaba pensando y os comparto algo que me ha atravesado mucho desde que empezó esto de la crianza, que en mi caso también, pues un poco como contaba, creo que ha sido ahora María, que decía, yo no quería ser madre o desde luego gestar no, ¿no? Y si era madre guay, si no tal, pues yo me pasa una cosa parecida, que en realidad nunca dije que no. Llegó un momento ya con 40 y pico que ya pensé, pues igual ya está, y fue mi pareja la que sí que insistió y dijo, venga, vamos adelante y tal, ¿no? La pareja que ha sido la que ha gestado, ¿no? Y entonces, fijaos que una cosa que he pensado mucho todo este tiempo es que si las maternidades son un proceso, ¿no? El nuestro, ¿cuándo empieza?
¿no? Porque es esto de, ¿no? Cuando tú das a luz, que es como, ay, pues he sido madre o he sido padre, ¿no? Y yo se lo oigo a gente, ¿no? Pues en el curro, colegas y tal, de, ay, he sido madre, ¿no? O he sido padre. Y yo pienso, uy, claro, nosotras no somos madres adoptivas, o sea, yo nunca me he visto en ese papel, ¿no? Estamos desde muchas, desde el comienzo, ¿no? Cuando tu pareja te dice, oye, que yo sí quiero ser mami, gestar, ¿no? Oye, ¿tú cómo lo ves? O hay un deseo compartido y tal. Pero para mí, el día que nacieron las enanas, claro, yo de repente dije, ostras, en la que nos hemos metido, ¿no? Fue un alegrón gigante, pero creo que he sido mucho más consciente de cómo es ser madre, es una cosa del día a día, de proceso, y de irte haciendo la idea, ¿no? De, no sé, yo esto os lo lanzo porque no sé cómo lo habéis vivido, pero yo es algo que sí que me ha atravesado mucho, ¿no? Es decir, joder, es que el madre es algo que vamos haciendo. Y quizás ahí las madres no gestantes, voy a utilizar esta categoría de momento, aunque no nos guste mucho, quizás ahí tenemos mucho que aportar, porque precisamente estamos poniendo sobre la mesa que es un proceso, ¿no? Que es un hacer, que estamos ahí, ¿no? Y que, como sabemos, tú puedes haber sido mami que ha puesto la carga genética y pasar de tus hijos e hijas o ser una madre arrepentida, que menos mal que por fin ya en los últimos años se habla de esto también, ¿no? Y puede ser todo lo contrario, puedes no haber gestado y tener pues eso, un vínculo gigante, ¿no? Pero en todo caso es un proceso, ¿no? Y creo que esto, que no se suele contar mucho, nosotras lo ponemos mucho sobre la mesa, o es lo que me parece a mí, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, también os quería compartir, no entramos en competición porque creo que desde el principio nos hemos facilitado bastante los espacios, o sea, pues la mami gestante era la que hizo todo el tema de la lactancia, además yo creo que fue una cosa que disfrutó mucho y yo la verdad es que no entendí que no era mi lugar, que no había que disputarlo, nuestras babies sí tomaban biberón, entonces por ahí, por ejemplo, que creo que era Berta la que lo decía, ¿no? Pues yo dije, venga, pues yo la del biberón, ¿no? Y como eran mellizas y andábamos con el culo a cuatro manos, pues nos repartíamos mucho y era como, venga, pues yo libero, yo. Entonces, bueno, yo ahí pues busqué el lugar, ¿no? De por supuesto, levantarme yo también por la noche, estar ahí a tope porque no parábamos, pero no, la verdad es que no lo viví como que no, que yo estaba ahí. Tengo otras amigas que sí que lo han vivido así. Y la verdad es que sí que han entrado mucho en esa competición de, oye, que yo no quiero ser el padre, que no me dejes fuera, ¿no? O que yo no estoy dando la teta, pero, joder, yo me acuerdo de unas amigas que la que gestó decía que ella reconocía que se había convertido en una cosa, que le había sido una cosa como muy leona y que realmente no había dejado a la otra espacio. Y claro, la otra se decía, joder, es que yo también quiero ser madre, ¿no? Y de cara al mundo me ponen en un lugar de padre y yo no quiero estar ahí, ¿no? Esto que también comentabais antes. En nuestro caso, yo creo que no, que nos hemos facilitado bastante y creo que también ha sido toda una cosa como de ir buscando el lugar. Yo, por ejemplo, en estos 6 años y medio, pues ha sido un poco como el ir buscando el lugar. No sé si a veces es cierto que a veces se me atraviesa un poco también o se me viene esta idea de, pues quizás hago más de padre en el sentido, claro, estereotípico de, pues hago otras cosas que no hace la otra mami, ¿no? Y yo misma luego digo, pues que yo tampoco quiero ser el padre, pero claro, responde más como a ese modelo. Quiero deciros que tampoco nos podemos escapar mucho de estos esquemas que son con los que vivimos, ¿no? Pero creo que precisamente porque somos boyeras, porque nos estamos inventando otras maternidades y tal, creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en que nos inventemos lo que nos dé la gana. Claro que no tenemos un espacio, es que no nos lo van a dar, ¿no? Entre el madre, padre, nosotras, ¿dónde nos situamos? Donde nos dé la gana. Y eso, inventémonos el lugar, el ser adre o el ser lo que queramos, ¿no? Creo que hay que pelear un poco por ahí también, porque es que si no, siempre vamos a ser insuficientes, siempre vamos a ser eso, como una mala copia del padre, joder, siendo boyeras, ya sabemos, como muy bien comentabais vosotras, ¿no? Esto de siempre, siempre hemos sido las raras, las insuficientes, las que eso, pues no encajábamos y tal, y ahora siendo mamis no gestantes también, pues oye, mira, a tomar por saco y busquémonos ¿no? nuestro lugar y creo que ahí lo de poner en común es guay, ¿no? Desde luego. Y nada, ya acabó. Comparto también lo que, por ejemplo, decía Ana, ¿no? De ese miedo que tenemos las mamis no gestantes. Yo a veces esto también lo pienso, ¿no? Cuando
no sé, hemos tenido conflictos o no sé, igual es verdad, ¿no? A veces las veo más apegadas a la otra mamá y digo, joder, si nos vemos en un contexto difícil, que tengamos que pelear, ¿no? O ni siquiera eso, ¿no? Simplemente el que crezcan y en algún momento digan, pues es que mi mami realmente es la que me parió, ¿no? Y tú, luego digo, no, yo misma me contraargumento y digo, no, porque ya va a haber ahí un afecto muy potente, ¿no? Que es el que tenemos y eso es lo fundamental, ¿no? Y entonces, ellas están creciendo con eso, que tienen dos mamis y luego encima somos tres y creo que esa es nuestra historia, ¿no? Lo de fortalecer los afectos, pero yo reconozco que me atraviesa este miedo también, me atraviesa este miedo y que incluso a veces he llegado a pensar, joder, si me lo llegan a decir, me lanzo al tema de la técnica ropa, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Y entonces así ya por lo menos habría asegurado, ¿no? Y luego digo, ¿pero qué dices? O sea, que yo misma digo, pero qué va, que no, que yo nunca, nunca quise ir por ahí, precisamente por el cuestionamiento de la biología, ¿no? Pero en fin, que millones de gracias por lo que habéis compartido, porque creo que tenemos que seguir contándonos mucho más, ¿eh? Y que haciéndolo juntas, pues desde luego está muy bien, no se siente una menos sola. Bueno, el año que viene yo ya he propuesto hacer un taller de nombres, aunque, como decía Berta, también la denominación no gestante también te ayuda a reivindicar un espacio, una comunidad, y es, o sea, también hay una parte en la que deja más espacio que el ser madre, ¿no? Que es como una cosa más cerrada y que nuestra identidad, como decía Ana, solo lo puede ocupar una persona. Son las 7 y 23. Amores, las que queráis decir algo, ahora es vuestro momento de intervenir. Hola. Hola. bueno, nosotras nos hemos incorporado tarde, pero esto era súper necesario escucharlo y por lo tanto, gracias por haberlo organizado. Cuesta mucho encontrar referencias. Estamos en el proceso de pensarnos. Ser mamás, estamos hechas un lío y bueno, pues siempre es de agradecer encontrar como modelos en los que verte representada, eso de los miedos que te atraviesan, los roles que uno se tiene que inventar y todo eso que, bueno. A veces no tenemos ni tiempo de ni siquiera pensarlo porque la precariedad del día a día no te deja como atender a esas necesidades de crear estas nuevas realidades o futuros colectivos en la cabeza. Y bueno, nosotras también nos hemos pensado método ropa, método que una geste y la otra no, y todas las dudas que se nos vienen encima, pues se nos. Bueno, se hacen más livianas escuchando que hay otras mamás, no gestantes y gestantes que son boyeras, que están allí en la realidad creando sus mundos, y eso, la verdad, que nos da un montón de fuerza y potencia para seguir intentando inventarnos el nuestro y quizás compartirlo en un futuro. Nada, no, muchas gracias. Sí, A gracias. vosotras. Gracias. La verdad, incluso es el momento del conflicto donde no sabemos cuál es el rol, los miedos que te pueden también sobrecargar la cabeza y bueno. Ni el comienzo ni el final, ni el comienzo ni la mitad de cómo es la situación. Y yo personalmente sería como la persona no gestante y yo no me encuentro con un rol de padre tampoco, me encuentro con un rol
de una madre amante también como mi pareja, y creo que lo haríamos juntas, lo haríamos muy bien. No sé si hay un momento para la esposa, o es ya. y bueno, todo eso te aborda también los miedos de que bueno, necesitas estabilidad, necesitas esposa, necesitas reconocimiento o no sé qué. Y no sé, creo que haber escuchado lo poco que hemos escuchado hasta ahorita ha sido un grande descanso a la mente y al conflicto que llevamos hace 3 meses en esto. Yo lo agradezco tanto, tantísimo a todas las que están expresando sus experiencias. Muchas gracias. A vosotras por pasaros por aquí también. Últimos minutos, si tenéis alguna palabra que os está quemando mucho y tiene que salir ahora, porque nos vamos a cerrar la sesión enseguida. Yo. Bueno, hola. Muy rápido. Yo, como me he situado en varias de las que habéis hablado, pues las que me conocéis ya sabéis bastante mi historia, pero digamos que parto de un punto inicial como el de Babel, por ser no binaria y porque la maternidad me explotó la cabeza y me explotó todo, hasta las tetas me explotaron, así que todo fuera. Por un lado, también soy una madre divorciada o casi, casi, casi a punto de divorciarme. Mi hija, de momento es hija, tiene 4 años recién cumplidos, y sí que es verdad que no es que vaya a hacer aquí una apología de la separación, pero sí que la maternidad es una revienta parejas o revienta núcleos, ¿no? Entonces sí que hace muchísimo tiempo unas amigas me dijeron, como me dieron el consejo de, antes de iniciar un proceso como este, como pareja, tenéis que hablar de muchísimas cosas, tenéis que acordar muchísimas cosas y ver si estáis realmente fuertes, ¿no? No lo entendía hasta bastante mucho después, ¿no? A qué se refería. Eso por un lado. Luego, el tema de la comunidad, por un lado, sí que necesitamos, como no gestantes, pues como encontrarnos, ¿no? Pues como en casi todas las, pues en el feminismo, ¿no? O sea, los feminismos es lo que nos ocurre siempre en casi todos los ámbitos, ¿no? El reconocernos, el encontrarnos, el explicarnos todo lo que nos ocurre. Pero yo quiero contar mi experiencia viviendo en un pueblito pequeño, de 3 calles como mucho, y una plaza, en la que yo aquí sí que soy la otra madre, porque todo el pueblo nos conoce, además es un pueblo euskaldun, de izquierdas, buscamos también adrede, ¿no? Que hubiera otras familias parecidas a la nuestra, que fuera abierto. Aunque bueno, un pueblo pues es lo que tiene, ¿no? Que a veces también tiene ahí sus cosas, como dicen en euskera, herri txikia, infierno handia, pueblo pequeño, un infierno grande, pero sí que es verdad que yo soy igual, o sea, yo soy también la machu de mi hija, ¿no? O sea, yo soy, entonces eso sí que lo he encontrado, que yo no he tenido ningún tipo de anonimato, pues porque si hay algo, yo estoy ahí, ¿no? Y no me han tomado por niñera, no me han tomado por la vecina o la prima, o no sé qué estabais diciendo por ahí, ¿no? Y eso es una de las ventajas que tiene vivir en un sitio pequeño o una comunidad, ¿no? Entonces yo también quiero como resaltar o subrayar la palabra comunidad como también modelo que podríamos tender muchas de nosotras, ¿no? Como para también futuro modelo utópico de convivencia y de cocrianza, ¿no? Y también dejo ahí la palabra cocrianza, que también ha medio salido por ahí, con otros modelos familiares, poliamorosos, poli lo que sea, ¿no? Y ya está, hasta aquí. Yo me lanzo. Bueno, me la hago. Ay, perdón. Mira, como era no levantar la directamente manita. Para ese Martín, no sé cómo te llamas. Si en algún momento te apetece, bueno,
he tenido la suerte de localizar a varias mujeres, madres no gestantes separadas, y tenemos un chat en el que estamos cuatro. A mí eso me parece gloria bendita, si no llega a ser porque doy con ellas, había salido loca en estos 7 meses. Entonces, si te interesa, si quieres, a través de Mary por el correo electrónico nos damos los números de teléfono, porque entiendo que pasan muchas cositas y que está guay si son, se pueden compartir. Ya está. ¿Sus? Ay, no sé bien, se me ha ido un poco. Que nada, pues mucho que agradecer. Creo que aunque se acabe ahora el tiempo, no se agota todo lo que se va generando. Y bueno, a mí personalmente me organiza las tensiones que veo que son compartidas y también me aligera, ¿no? O sea, que creo que son necesidades que yo por lo menos he dicho, uy, pues esto estaba aquí, ¿no? Y también me sirve, ¿no? Con el tema de la categoría, la no categoría. A mí también me aligera el tema del predicado, o sea, creo que lo he sentido así en muchas cosas, ¿no? Como esta necesidad de ponerle una palabra en concreto, a veces siento que me atrapa, ¿no? A veces me ha dado potencia y otras veces creo que me atrapa, ¿no? A mí lo de no gestante creo que es definirnos por lo que no somos y esa idea me chirría, ¿no? Es como, además, justo lo que a la gente le da tanta importancia, ¿no? Cuando hemos hablado de gente que, cosas que molestan o que incomodan, es, de no conocerte, joder, ¿quién ha parido? Pues si es que eso es lo que queríamos romper, ¿no? Entonces, bueno, a mí no sé si hacemos el taller de naming, pero a mí lo de no gestante no me... Sí, sí me fluye más lo de que para mí madre no es una categoría cerrada, sino que es súper abierta, o lo de madrear, o sea, como que creo que eso me alivia y también que al final tu peque está en esa construcción, ¿no? Pues a mí ahora no me llama, me llama Chus. Jódete, ni madre ni mami, ni... nos llama por el nombre. Pues yo también llamaba a mi madre por el nombre desde pequeña, ¿no? Y le molestaba mucho y ahora me lo encuentro ahí y creo que son cosas dinámicas, ¿no? Luego también pensaba que, no sé, generalizo sin conocernos, ¿no? Pero sí me resuena, lo que a mí me resuena es como unas crianzas súper exigentes, el hipercuidado, ¿no? Somos... como estar ahí, súper cuidadora, súper el diálogo, ¿no? A veces yo me veo en cómo tenemos que estar negociando, un nivel de implicación, y claro, estos modelos no lo tenían, ¿no? Por eso nunca seremos padres, porque es que ni de coña estamos ahí, o sea, en la categoría padre habitual, ¿no? Y eso también yo creo que hay que, por lo menos ya a nivel más personal, como relajarse y confiar y soltar un poco y disfrutar, porque... como un nivel de exhaustividad, claro, yo decía, es que mi madre no negociaba los zapatos que se compraba, ¿sabes lo que te digo? Esto no era un tema de conversación, la micro, los cuidados son cosas muy micro, ¿no? También, y se amplifica la gestión de una manera brutal, por lo menos yo lo siento así, y creo que al ser dos madres socializadas como tal, por lo menos en nuestras generaciones, eso es infinito. Es como, mira, claro, mi padre llegaba, era padre ausente, sin embargo se le ha llamado padre, no decía padre no cuidador. Si hubieran descrito a los padres por lo que hacen y no hacen, pues no sé quién tendría la categoría de padre tal y como lo que yo siento o espero de un ser padre, ¿no? Entonces, en ese cuidar infinito en el que estamos, también se carga mucho la pareja y se la carga literal, ¿no? O sea, que creo que ahí también... para las que estáis pensándolo, animaros, pero bueno, el tema de la comunidad, que decía Su, que yo creo que es importante, el tema de aligerar un poco los cuidados, que estamos ahí como súper cuidadoras, y ya está, y bueno, que espero que sigamos hablando en otro momento, ¿no? Así que nada, muchas gracias por que sois muy inspiradora. Gracias, Chus. Ya con esta palabra vamos a ir... Ah. A ver, a María Amor le quema algo, necesita decir algo. Si no os importa, tengo un segundo para igual agradecer. Efectivamente, más bien es que me quema. He querido dejar hablar al resto de la gente que no había participado, pero quería agradecer y unir. Me ha gustado mucho lo que decía... Me ha gustado estas últimas cuatro intervenciones que ha habido porque... creo que hay algo también en este cierre alegre que hacía Chus de alguna manera y que conectaba con lo que decía Gracia de construir y que ya que tenemos la posibilidad efectivamente de darle la vuelta y que darle la vuelta de construir nuestras formas de madrear
Y decir que es verdad que definirnos como no gestantes es pasar por biologizar la relación y al mismo tiempo desde la negativa, estoy de acuerdo con lo que dice Chus, y eso es muy delicado y chirría. También es cierto en lo que decía Gracia, que tiene que ver con lo que yo he compartido, que en realidad cuando yo transité de madrastra a madre gestante, es que madre gestante se lleva, tiene una situación mejor que la de madrastra. O sea, es decir, es verdad que lo que yo contaba, Sus, de esta cuestión de eso de que me confundían con niñera, tal, no por madre no gestante, sino por ser la tercera de la familia. Es decir, yo he visto más discriminación o más conflicto en que somos una familia colectiva de más de dos miembros. Si hubiéramos sido dos madres, la gestante y yo, no había ningún problema por ubicarme. El problema era que somos tres. O sea, mi madre se ríe de fondo. Que está disfrutando mucho, me está diciendo, por cierto. Y eso, o sea, el ser tres ha sido mucho más complejo a nivel social a la hora de entenderlo que el que hubiéramos sido dos. Y eso, que cuando estuve analizando el ser madrastra, veía que es una posición todavía menos asimilada en su papel de cuidada, de persona cuidadora. Y hay madrastras que tienen un papel mucho más importante que el que tiene incluso el padre biológico en las familias heterosexuales, ¿no? Y sin embargo es un papel que está absolutamente descuidado, también, que sería para reivindicar. Y que para mí casi fue liberador cuando me convertí en madre no gestante por la adopción de mi hijo. Solo quería puntualizar estas cuestiones. Y que viva las comunidades también, que ha dicho Sus Martín, yo también vivo en un lugar pequeño, y los pueblos, eso, estoy de acuerdo que son liberadores y infiernos al mismo tiempo, liberadores, infiernos, y viva la comunidad que has creado con todo esto, Mary, y que mía, Esker. Adiós. Bueno, fantástico cierre. Voy a hacer telegráfica, ¿vale? Porque nos hemos excedido en nuestro compromiso de las 7:30. De hecho, Ana Murillo se ha ido ya a dormir a su hijo. Gracias, 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 gracias a todas las personas que habéis compartido. Gracias por venir, por escuchar, por vuestro interés. Aprovechemos el limbo para hacer lo que queramos con las etiquetas viejas o nuevas que montemos. Y para el 2024 nos deseo mucho madreo juntis.